Okay. Ecomundo, ojalá 4RD. Hoy comenzó la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central más grande del mundo. Y todos los ojos están puestos justamente en esta reunión que mañana tomará decisiones que afectarán la economía mundial y que todos los organismos internacionales han estado elaborando toda una serie de documentos. En torno a esta situación y ajustando sus perspectivas. En el día de ayer, Mario Draghi, por su parte del Banco Central Europeo, ha planteado una situación interesante a propósito de lo que es la recuperación de la zona euro, ya que se considera que hay un lento crecimiento de la zona euro. Pese a que ha habido una reanimación, es decir, no se confía en que los pronósticos de este crecimiento puedan ser estables y que este bajo crecimiento, con una inflación peligrosamente cercana a cero, pueda afectar este débil crecimiento. Por ello, lo que se plantea es una preocupación ante las cifras. Eh, planteada por la Organización Mundial del Comercio en torno a la reducción del comercio mundial que comentábamos en el día de ayer. Y es justamente que este es un pilar para la recuperación regional de Europa, de toda la eurozona que componen las 28 economías de Europa. Esto lo que plantea es que la demanda interna de la economía es todavía muy frágil y que en consecuencia, no existe una garantía de que pueda haber una recuperación sólida hacia adelante. Este aspecto de autosustentabilidad es el que lleva a plantear un programa de flexibilidad, el programa de flexibilidad cuantitativa que se ha estado implementando en la Unión Europea por un cuarto de billón de dólares que se estimaba iba a expirar en septiembre de 2016. Todos los analistas eh, analizados y con entrevistas a través de las agencias internacionales de calificación están planteando que este programa debe extenderse y es la postura que ha estado planteando Draghi. De manera que por un lado la Reserva Federal y por otro lado el Banco Central Europeo están planteando justamente que el de, la débil recuperación de la economía mundial obliga a mantener un moderado incremento de las tasas de interés. Esto es lo que está pasando en Japón y esto es lo que ha estado pasando con la flexibilización hacia la baja en el Banco Central chino y la reducción del encaje legal y el aumento de las inyecciones de liquidez, ya que las perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional se han recortado de 3.5 a 3.4 y la OSD ayer dice que va a ajustar todavía a la baja. Uno de los sectores en la economía norteamericana que más sufriría si hay un ajuste severo en la tasa de interés de la Reserva Federal y puede impactar de manera importante en el crecimiento y en la reanimación es el caso de la industria automotriz, que quedó en las cenizas después de la crisis del 2007-2009 y que requirió grandes préstamos para poder rehabilitarse. Si la tasa de interés se mantiene en cero o si está expuesta a una alza considerable que pueda afectarla. En el segundo trimestre del 2015, por primera vez en la historia, los préstamos automotores en, en manos de la familia de los Estados Unidos superaron el billón de dólares. Y estas tasas bajas y los bajos precios de los combustibles, Permitieron que las ventas de automóviles excedieran los 17 millones de unidades. Por primera vez llegan a este tope desde el 2001. Mientras, en este caso, la salud de, la, de este sector estratégico de la economía norteamericana va a depender de la decisión de la fed si es muy alta pueden desplomarse estas ventas y si es moderada lo que va a pasar es que los préstamos en riesgo de capacidad de pago los llamadas subprime pueden afectar la situación de los deudores y los acreedores vamos a ver estas gráficas, estas gráficas que explican esta situación si nosotros vemos en la gráfica de la izquierda las tasas de interés de un crédito a 48 meses para comprar un auto nuevo, que es la que está a mano izquierda encima, nosotros vemos que esa tasa de interés bajó en picada, fíjense la picada abrupta que hay en la tasa de interés, prácticamente descendiente esa pendiente negativa. Al lado está en qué medida el estímulo en la tasa de interés para comprar un vehículo influyó. Y fíjense... Qué aspecto tan importante. La negrita es la que dice que la tasa de interés baja es lo que ha decidido a que las familias compren eh, un automóvil, mientras que los autos son baratos, que es la que está encima. No es un elemento relevante. Fíjense cómo disminuye hacia abajo, aumenta y disminuye. Mientras que las tasas de interés sean bajas, es la que aumenta. Y por otro lado, el hecho de que también estén en alza los intereses o el temor está a la baja. Por otro lado, fíjense cómo creció el endeudamiento en los créditos del de sector de automóviles. Fíjense hacia arriba esa curva de pendiente elevada en la gráfica de la izquierda, y fíjense cómo impulsó las ventas de automóviles, una pendiente hacia arriba. Y fíjense en la última del 2015, cómo se espera que llegue todavía más alta si no hay cambios bruscos en la tasa de interés. Por último, si vemos la deuda de los préstamos de alto riesgo, si nosotros vemos aquí que indiscutiblemente esta cartera de préstamos a los automóviles de alto riesgo va en aumento. Y por último, las personas y las familias que están aumentando los, los plazos de pago de sus préstamos y vemos que tiene una tendencia al alza. Es decir, que el sector automotriz va a ser un sector sensible ante las decisiones que hoy comienzan en la FED, en las discusiones, en la Reserva Federal en los Estados Unidos y que mañana tendremos una decisión. De manera que el sector familia, que es uno de los sectores importantes y uno de los sectores más estratégicos de la economía norteamericana. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.